Venecia, la ciudad de los canales, donde cada rincón cuenta una historia y cada amanecer es una obra de arte. Es mágica, es romántica, un lugar donde el tiempo parece detenerse y el amor flota en el aire. Y este año fue el escenario de un estreno cinematográfico verdaderamente impresionante. Las estrellas brillaron más que nunca. El Festival de Cine de Venecia dio la bienvenida a María, una nueva y cautivadora película sobre la legendaria cantante de ópera María Callas. La expectación era palpable. La emoción llenaba el aire. Los fanáticos se reunieron en masa, ansiosos por ver a sus ídolos y ser parte de este evento histórico. Todos hablaban de una cosa: Angelina Jolie como Callas. Su presencia dominaba la alfombra roja. Este no era un papel más para Angelina. Este era diferente. Esta fue una transformación. Cada detalle, cada gesto, cuidadosamente estudiado. Y créanme, sé un par de cosas sobre transformaciones. He visto muchas en mi carrera. De comediante a presentadora de programas de entrevistas, lo entiendo. La metamorfosis es un arte en sí mismo. Angelina puso su corazón y su alma en convertirse en María Callas. ¿Y el resultado? Simplemente impresionante. Su actuación dejó a todos sin palabras. Una verdadera obra maestra de interpretación. La ovación fue unánime. El público se puso de pie, aplaudiendo con fervor. María no solo fue una película, fue una experiencia inolvidable. Y así, bajo el cielo estrellado de Venecia, María dejó una marca indeleble en el corazón de todos los presentes. Una noche mágica en una ciudad eterna. Angelina Jolie es una fuerza de la naturaleza. Sabemos esto. Desde sus primeros días en Hollywood hasta su estatus actual como una de las figuras más influyentes del cine, ha demostrado ser una presencia imponente y carismática. Es una actriz talentosa, una humanitaria dedicada y una persona increíble en todos los sentidos. Su trabajo fuera de la pantalla es tan impresionante como sus actuaciones en ella. Pero en María, alcanza un nivel completamente nuevo. Desaparece en el papel. No es solo una actuación. Es una transformación completa. Se convierte en María Callas. Cada gesto, cada mirada, cada palabra está impregnada de la esencia de Callas. Se fue la Angelina que creemos conocer. En su lugar, emerge una figura de una intensidad y profundidad asombrosas. En su lugar está una mujer de pasión feroz, inmenso talento y profunda tristeza. La dedicación de Jolie al papel es evidente en cada escena. Es una actuación que permanece contigo mucho tiempo después de que terminan los créditos. Te reirás con Callas. Llorarás con Callas. Sentirás su alegría y su dolor. Sentirás cada momento alto y bajo de su extraordinaria vida. Esta interpretación no solo es un testimonio del talento de Jolie, sino también un tributo a la vida y legado de María Callas. María Callas no era solo una cantante de ópera. Ella era cantante de ópera. Era una leyenda. Tenía una voz que podía romper vidrios y derretir corazones. ¿Pero su vida? Bueno, estuvo llena de drama, amor, pérdida, triunfo, tragedia. Ella lo experimentó todo, y eso es lo que hace que esta película sea tan convincente. No es solo una película biográfica, es un vistazo al alma de una artista. Es cruda, es honesta y es inolvidable. Entonces, ¿cómo capturas la esencia de una voz como la de María Callas?
no es solo una cuestión de técnica vocal, sino de transmitir la pasión, el dolor y la alegría que ella infundía en cada nota. Es una tarea desalentadora, ¿verdad? Requiere una comprensión profunda no solo de la música, sino también del alma del artista. Pero el director Pablo Larraín encontró la manera. Con su visión única, ha logrado algo extraordinario. Utiliza grabaciones de archivo de las actuaciones reales de Callas. ¡Y es increíble! Estas grabaciones no solo preservan su voz, sino también su presencia escénica y su carisma inigualable. Imagina escuchar esa increíble voz mientras ves a Angelina encarnar cada emoción de Callas. Es electrizante. Jolie no solo actúa, ella se transforma en Callas, capturando su esencia de una manera que pocos podrían lograr. Prácticamente puedes sentir la música vibrando a través de tu alma. La combinación de la voz de Callas y la actuación de Jolie crea una experiencia sensorial única. Es un testimonio tanto del talento de Callas como del enfoque innovador de la película para contar historias. Esta película no es solo un homenaje, sino una celebración de la vida y el legado de una verdadera leyenda. Sección 5. Ecos de pasión. La película no rehúye los aspectos más dramáticos de la vida de Callas. ¿Su tumultuosa relación con Aristóteles Onassis? Está ahí. La angustia es palpable. Angelina lo retrata todo con una emoción tan cruda que no puedes evitar conmoverte. Una escena que realmente se me quedó grabada tiene lugar después de una actuación particularmente devastadora. Callas está sola, desconsolada y completamente agotada. La forma en que Angelina transmite su dolor, su vulnerabilidad, es desgarradora. Sección 6. Venecia responde. El estreno de María en Venecia fue todo un acontecimiento. El ambiente era eléctrico. Y la respuesta a la película, abrumadoramente positiva. Los críticos están elogiando la actuación de Angelina. La llaman su mejor trabajo hasta la fecha. Algunos incluso dicen que es digna de un Oscar. ¿Y saben qué? Estoy de acuerdo. Sección 7. ¿Rumores de Oscar? Hablemos de los Oscar, amigos. ¿Podría ser este el año de Angelina? Creo que sí. Su actuación en María es así de buena. Es el tipo de papel con el que sueñan los actores. Es desafiante, es complejo y es inolvidable. A la Academia le encantan las buenas películas biográficas y aman a Angelina Jolie. Entonces, ¿podría ser este su momento para brillar? Yo no apostaría en contra. Sección 8. Un legado reavivado. María no es solo una película, es una experiencia. Es una celebración de una mujer extraordinaria y su increíble talento. Es un recordatorio del poder de la música, el encanto del escenario y el legado perdurable de María Callas. Angelina Jolie no se limita a interpretar a María Callas en esta película. Ella la encarna, la trae a la vida para una nueva generación. Y esa es una hazaña verdaderamente notable. Sección 9. Detrás del telón. Siempre me ha fascinado el mundo del cine. Y tengo que decir que la realización de María suena tan cautivadora como la película en sí. La atención al detalle, la investigación, la pasión, todo está ahí. Los realizadores trabajaron en estrecha colaboración con personas que conocieron personalmente a María Callas. Querían capturar su esencia, su espíritu,
su verdad. Y creo que lo lograron de manera brillante. Sección 10. Una